y todas hoy os vengo a hacer una review de un libro en inglés que he leído que es Matilda de Roald Dahl con ilustraciones de Quentin Blake es de editorial Puffin Books y bueno la sinopsis nos la leo que está en inglés pero traducido sería vemos a la señorita Chuntspool coger a una chica por las trenzas y tirarla sobre y lanzarla al juego al suelo de juegos y vemos aquí la imagen. Bueno, creo que todos sabéis de qué va Matilda por la película. Pues bueno, este es el libro en el que se basó. Yo me lo leí en inglés, me lo habían leído hace muchísimos años en español. Y vi el libro en inglés barato y dije: Pues me lo voy a coger. Y así, de paso que recuerdo la historia que me había encantado, pues repaso el inglés. Cogí esta versión porque además trae dibujos a lo largo de todo el libro. Está genial. Eh, decir que bueno se basa la película pero hay algunas cosas que cambian con respecto de la película al libro por ejemplo una cosa que en la película aparece y en el libro no es cuando Matilda va a la casa de la señorita Trunchbull y hace cosas allí de magia que no aparece en el libro y una cosa que sí aparece en el libro es que <coughs> Eh, Matilda domina sus poderes y la señorita Honey le cree desde el principio Son cosas así, pequeñas cosas que cambian Pero bueno, el libro está genial Creo que es una buena lectura para empezar con el inglés Ya que no tiene un vocabulario muy complicado Y se puede entender de una manera muy fácil Y es un libro totalmente recomendable Así que hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar